Buenas tardes. Acabo de participar en una nueva videoconferencia de los presidentes autonómicos con el jefe del ejecutivo. A diferencia de las anteriores, que esta ha transcurrido en un momento de luto nacional por las muertes del coronavirus. Un tiempo, por tanto, para el dolor y el recuerdo de esos vecinos, amigos y familiares y compatriotas que, por desgracia, hemos perdido, y también para dar consuelo también a sus seres queridos. Pero mientras intentamos sanar nuestras heridas y damos salida a nuestra tristeza, a la vez estamos gestando en Andalucía un tiempo de luz y de recuperación. Nada de lo que sucede ocurre en vano y esta experiencia dolorosa y terrible tiene que ayudarnos a ser mejores en lo sucesivo, tanto para cuidarnos y cuidar a los nuestros como para saber cuáles son las cosas que más importan y establecer prioridades. Hemos aprendido a ponernos más en el lugar de los demás, a sentir el pulso de la sociedad como algo propio que nos concierne a todos, que nos exige responsabilidad y esfuerzo. También hemos cambiado nuestras relaciones sociales, pero aunque la separación física tenga ahora que ser mayor, esta calamidad compartida ha hecho que se acorte la distancia con nuestros vecinos, que nos sintamos más cerca uno del otro, que nos saludemos de otra manera. Las ventanas nos han acercado más que los propios ascensores en nuestros vecindarios. Estamos construyendo los pilares, las defensas de un mundo nuevo, también sus horizontes, y es ilusionante sentir la trascendencia de este momento cuando uno tiene tantas ganas de trabajar por Andalucía y cuenta con un equipo y con una sociedad como la andaluza tan capaces y deseosos de hacerlo. Estamos en uno de esos momentos que hacen historia. ...que marcan el rumbo de lo que seremos... ...eso nos obliga a ser tan entusiastas como prudentes... ...entusiastas... ...para trabajar... ...para generar ideas... ...para arrimar el hombro... ...para fijarnos metas... ...para ir a por todas... ...pero también prudentes... ...prudentes para no dar paso en falso... ...para no dejar a nadie atrás... ...para custodiar los valores y los principios... ...que nos alumbran como democracia... ...y naturalmente... ...para proteger nuestra salud... ...en otras palabras... Hoy compartimos la tristeza del duelo con la esperanza de inaugurar un tiempo nuevo. Estamos ante una gran oportunidad para hacer las cosas mejor que antes. Lo hacemos por ello, porque se lo debemos a los que hemos perdido, pero también por nuestro futuro y el de quienes nos seguirán. Hoy, como les decía, y como sucede todos los domingos desde que se desató la crisis, hemos vuelto a celebrar conferencias de presidente por vía telemática. En este encuentro he trasladado al señor Sánchez las necesidades de los ayuntamientos andaluces en estos momentos tan críticos para la recuperación social y económica. Y ahora que tanta, que tanta falta hace escucharnos a todos, ¿no? y escuchar también a, a los pueblos y a nuestras ciudades, es algo que nosotros nos estamos tomando muy en serio. Esta misma semana he podido hablar con los alcaldes y alcaldesas de las ocho capitales de Andaluza. Eh, pasado mañana me reuniré con el presidente de la Federación Andaluza de Municipio y Provincia y constantemente estoy visitando las provincias y entrevistándome con las autoridades locales y también las autoridades provinciales, precisamente para algo que es fundamental, que es entender y atender sus problemas y solucionarlo o bien hacerlos llegar a quienes tienen la obligación de trabajar para resolverlo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el extraordinario trabajo de los alcaldes y alcaldesas y de sus distintas corporaciones a lo largo del estado de Alarma en condiciones Nada fácil y yendo en ocasiones mucho más allá de lo que su obligación les marcaba. Los ayuntamientos son el motor y el alma de nuestra tierra. El que puedan usar sus remanentes de tesorería para enfrentarse a esta crisis, como tantas veces hemos pedido al Gobierno, es una necesidad ante la que el Ejecutivo no debería permanecer indiferente. No existe, vamos, bajo mi punto de vista, no existe mejor momento para gastar ese dinero que está en las cuentas corrientes que tienen los ayuntamientos de manera de superávit precisamente ahora, cuando se necesita precisamente reactivar nuestra economía en nuestros pueblos y ciudades. Para la Junta de Andalucía, esta es una cuestión prioritaria. Recordarán que hace siete días les anunciaba la creación de 3.000 puestos de trabajo en los municipios costeros andaluces para labores de control y organización de las playas. Una respuesta lo más imaginativa posible que hemos podido encontrar en un momento de dificultad y que combina el cubrir una necesidad sanitaria y social al mismo tiempo que se crea empleo y se refuerza la imagen de Andalucía como destino seguro. Obviamente, este tipo de decisiones tienen una repercusión muy positiva en la economía y en el mejor disfrute de los espacios públicos y acaban siendo de gran valor para nuestros pueblos y ciudades. Insisto, porque también ayudan a proteger esa imagen que queremos proyectar al mundo de Andalucía segura. Hoy también quiero darle otra buena noticia que guarda también relación con el empleo en los municipios andaluces y con la atención sanitaria. Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma incluida las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ...con la menor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes... ...de toda España... ...con 1,63 casos confirmados por cada 100.000 habitantes... ...en los últimos 14 días... ...Andalucía tiene nueve veces menos incidencia... ...que la media del resto de los territorios españoles... ...hay que seguir insistiendo en la necesidad... ...de mantener la misma responsabilidad... ...y la misma cautela que hasta ahora... ...para evitar esos temidos rebrotes... ...y estos datos invitan al optimismo cuando hacemos las cosas bien. El dato es todavía mejor si solo contamos los últimos siete días. La incidencia en Andalucía baja en la última semana hasta el 0,7% con tan solo 61 casos nuevos confirmados. Y eso se suma que en las últimas 24 horas el número de personas hospitalizadas por COVID-19 ha bajado por primera vez de 100 en toda la red de hospitales públicos y privados de Andalucía. Permanecen actualmente ingresadas 99 pacientes y solo 34 de ellos en la UCI, a los que esperamos que se recuperen lo antes posible. Así que, una vez que hemos empezado a contener la pandemia y superada ya la fase crítica de intervención hospitalaria, son los servicios de salud pública y la Red Centinela los que deben dar un paso al frente. Por eso, pensando en el día después, en actuar frente a las carencias y en el retorno progresivo a la normalidad, les anuncio que vamos a contratar este verano a más de 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria en Andalucía. Un 14% más que el año pasado. Estoy hablando de profesionales de la medicina, de la enfermería, de técnicos superiores y de grado medio, de personal de gestión, atención social y otros. ¿no? En definitiva, una apuesta fuerte, contundente, por esa Andalucía segura por la que estamos trabajando todos y cada uno de los días desde que empezó esta crisis. Lo hacemos en un momento en el que la confianza juega un papel esencial, yo la destacaría. Ahora nos movemos mucho por confianza. Generar confianza es importantísimo. No solo para atraer visitantes, que es fundamental, o para atraer inversiones extranjeras y empresas. Sino para que nosotros mismos despejemos nuestras incertidumbres y reactivemos nuestra forma de vivir, que es uno de nuestros mayores tesoros, como nunca me voy a cansar de decir. Indudablemente, para conseguir todo esto, el esfuerzo económico que tenemos que hacer desde la Junta de Andalucía es enorme. Hoy he tenido ocasión de recordarle al señor Sánchez que dicho esfuerzo sería mucho más llevadero si el Gobierno de la Nación nos ayudara con más recursos económicos. Y me he referido. A los diferentes fondos europeos, entre los que destacan singularmente los recursos de los FEDER, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Tal y como hemos pedido insistentemente y conseguido al fin, Andalucía va a disponer de 1.068 millones de ese dinero que nos llega de la Unión Europea. Pero ese dinero ya tiene un fin, que es básicamente reflotar nuestra economía ayudando a la pequeña y mediana empresa, promoviendo la competitividad o la economía sostenible. Para sufragar el gasto sanitario que se está generando como consecuencia del COVID, ya está el fondo de 10.000 millones de euros que el Gobierno comprometió dentro de esos famosos 16.000 millones para las comunidades autónomas. Y así se lo he recordado al presidente del Gobierno. También le he insistido al señor Sánchez, una vez más, en que el Gobierno tiene que mostrar más sensibilidad hacia las empresas y los trabajadores en situación de ERTE. Por supuesto, pagándole a los trabajadores el a aquellos que todavía no lo han cobrado. Y también introduciendo un elemento fundamental en estos momentos, que yo creo que todos los gobiernos los tenemos que hacer, que es introducir una clave, que es la flexibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque no se le puede pedir a un hotel, a un restaurante, a un comercio, a una empresa cualquiera del sector turístico, que tenga claro antes de julio si le merece la pena abrir o no le merece la pena abrir. Y es que cuando yo hablo con ellos, en muchas de estas empresas, me dice, es que no lo puedo saber. He podido escuchar muchas veces a los afectados por estos ERTE que no han traído el propio coronavirus y lo hago siempre que puedo, yo diría casi a diario. Y tengo muy claro que a quienes sufren este tremendo drama económico y social no se les puede poner entre la espada y la pared, porque además se arriesgan a que esa precipitación que le exigen para, para de decidir si siguen con los ERTE o no se traduzca en tener que echar de nuevo el cierre. ...y en mandar a los empleados a su casa. Pero ya sin bonificación, sin exenciones, sin contemplaciones. y ya sin futuro. Por tanto, gobernar es comprender, intentar comprender a todos los sectores que están debajo de una administración. El umbral del 30 de junio. no es suficiente para que esas empresas, esas pequeñas, pequeñas empresas, empresas, muchas de ellas familiares. puedan planificar una temporada turística. Lo normal es que el régimen de ayuda que se ha establecido acompañe durante todo el verano y evolucione según se vayan desarrollando los propios acontecimientos. Permitir que el sector se adapte hasta que remonte por fin, que es lo que estamos persiguiendo y lo que queremos todos. Es momento de ponerse en la piel de los demás, de ayudar. Por eso nos parece oportuno el ingreso mínimo vital. Claro que hay que estar con quienes más lo necesitan y ahora hay muchas familias que lo están pasando francamente mal. Pero precisamente por eso, por lo importante que es, hay que hacerlo bien, hagamos las cosas bien. Han pasado dos días de la aprobación del decreto y todavía no sabemos cómo se va a gestionar una medida de tal envergadura. Esto me preocupa porque además no va a ser algo provisional, sino una prestación que se va a prolongar en el tiempo más allá de la crisis. Razón de más para que no arrastre esos vicios de origen que puedan afectar más adelante a su propia aplicación. Aprendamos de los errores que hemos cometido en el pasado, en algunas otras leyes similares en el ámbito social para ir mejorando esta. No sabemos cuál va a ser el papel de las comunidades autónomas en la gestión de este ingreso vital mínimo. En un primer momento se nos dijo públicamente que se harían cargo los ayuntamientos, los ayuntamientos nos han preguntado a nosotros y nos han dicho que no pueden asumir ni tampoco asumir de manera muy directa todos los gastos relacionados con la valoración, los certificados, etcétera, etcétera. Después se matizó indicando que iba a haber dos comunidades autónomas, cosa que nos ha sorprendido, solo dos, el País Vasco y Navarra, que sí iban a tener plenos poderes, y no así las demás comunidades autónomas, cosa que también nos vuelve a sorprender. En un tercer momento se dejó entender de forma muy imprecisa que las autonomías íbamos a tener algún papel. Y así seguimos 48 horas después de la aprobación del decreto. Empieza a ser preocupante esta nueva costumbre de que los decretos del Gobierno no estén claros ni siquiera tras su propia publicación. Hace justamente una semana, en la anterior eh, conferencia, ya advertía el presidente Sánchez que no podía eludir a las comunidades autónomas en una materia que, para colmo, es competencia exclusiva de ellas y en la que llevamos trabajando 30 años, como son los servicios sociales. Así lo recoge la Constitución, lo recoge el Estatuto y además de haber abundante jurisprudencia al respecto. Y todo ello invita al gobierno a actuar con mayor claridad en sus disposiciones y a ser más prudente, porque esto no es ningún juego. Parece ser que aquella indicación mía surtió algún tipo de efecto. Pero la confusión sigue persistiendo. Y creo que esa afición del Ejecutivo a la incertidumbre no nos beneficia, menos aún en un momento de semejante trascendencia y fragilidad como este que estamos viviendo. Yo me pregunto, ¿qué razón hay para no ser claro? También me pregunto cuál es la razón del agravio a unas comunidades autónomas frente a privilegios que se conceden a otras. Naturalmente he trasladado esta inquietud al señor Sánchez. Anoche asistimos a un nuevo episodio de este trato desigual e interesado con el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña para la gestión directa de los fondos europeos por aquella comunidad autónoma. El trato digamos, de favor se está convirtiendo en una inaceptable moneda de cambio para Andalucía. Esto no se puede dar por normal. Los acuerdos del Gobierno con las fuerzas nacionalistas o independentistas no se pueden traducir en privilegio de unos territorios españoles sobre otros territorios españoles. Cuando debería ser al revés, que el panorama general de sufrimiento, de sacrificio y de preocupación que existe en toda España Impulsar a tener más ética, más solidaridad y más sentido de Estado. Por otra parte, no he querido que el señor Sánchez se marchara hoy sin reflexionar sobre la importancia de organizar de una vez la enseñanza en todo nuestro país. Y de hacerlo ya, ahora que termina un curso de la forma más desconcertante que quepa imaginar. Y mientras toca preparar el siguiente: ¿cómo se va a hacer? ¿En qué condiciones? Con qué peculiaridades a causa del Covid-19. Son preguntas que están en el aire. Aquí hemos perdido la oportunidad de llegar a un acuerdo en el ámbito de toda España y no deja de ser llamativo que el ejecutivo, que el gobierno de la nación, lo haya regulado todo, desde los bares hasta la actividad en las playas, pasando por las distintas las distancias que tienen que haber en, entre veladores y terrazas o incluso la necesidad de pedir cita en la peluquería y que no se ponga el mismo mero. En algo tan importante y tan estratégico para una sociedad como en la escuela, hay que organizar el curso que se nos viene encima. No puede haber, bajo mi punto de vista, 17 modelos distintos, porque no es positivo para nuestro modelo común de educación. Hace falta una buena planificación. Los alumnos, los padres, los profesores, las administraciones, tendremos que saber con tiempo a qué atenerse, cómo prepararse para la nueva situación. Hay situaciones que conciliar, además, y medios que habrá que habilitar. La anticipación ayuda a resolver los problemas y a ser posible que se nos escuche a las comunidades autónomas y que no tengamos que enterarnos de los planes por la prensa. Cuando haya planes, quiero decir. Dentro de una semana volveré a reunirme con los demás presidentes autonómicos y con el señor Sánchez. Será ya en víspera de un nuevo cambio de fase dentro del proceso escalonado de desconfinamiento. Nuestra prioridad es la salud, siempre tiene que ser la salud, la salud de todos los andaluces y nuestro objetivo actual es la recuperación social y económica. Por eso espero y deseo que a partir del 8 de junio toda Andalucía pase ya a la fase 3 junta y sin ningún tipo de distinciones. No caben hacer distinciones entre provincias andaluzas que cumplen los mismos requisitos en materia, digamos, de infección y en materia de infraestructura sanitaria frente al COVID-19. Que no se cometa el mismo error que durante estas últimas semanas ha perjudicado, bajo mi punto de vista, injustificada e inútilmente tanto nuestra recuperación como nuestra extraordinaria imagen ante el mundo. Vamos a iniciar esa nueva etapa el próximo lunes una etapa que sigue siendo ilusionante, el poder normalizar, el poder no solamente normalizar nuestra vida en el ámbito social y familiar, sino también normalizar la actividad económica tan necesaria en nuestra comunidad autónoma. Nos ilusiona muchísimo esos pasitos que vamos dando hacia esa ansiada normalidad. Pero no olvidemos nunca la prudencia, no olvidemos nunca que lo hemos pasado mal en el mes de marzo, que lo hemos pasado mal en el mes de abril y que pequeños gestos personales. Y a veces individuales, como ponerse una máscara, la mascarilla, como marcar esa distancia de seguridad, como tener una higiene permanente, constante en las manos, pueden ayudar a salvar vidas, a salvar muchas vidas de los andaluces. Así que que sigamos adelante con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso, con la misma entrega que ha hecho el pueblo de Andalucía a lo largo de estos tres meses en esa próxima fase que probablemente vamos a ir inaugurando a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias a todos y me pongo a disposición de los medios de comunicación para las preguntas que consideren hacerme. Buenas tardes, presidente. Soy Fina Ruiz, de Canal Sur Televisión. Quería plantearle dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo valora esa nueva petición por parte del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de una nueva prórroga de este estado de alarma? ¿Cree que es necesaria para terminar, para finalizar la desescalada? Y, por otro lado, eh, quería que me aclarase cuáles van a ser los criterios, cómo se va a llevar a cabo la selección de las personas que van a participar en ese plan de empleo de Playas Seguras 2020. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos preguntas que se me hacen. ¿Cómo lo valoro yo la nueva prórroga? Bueno, ya lo hemos dicho en algunas veces. Yo creo que eh, se está demostrando que no era necesaria esa prórroga, porque ahora lo que nos traslada el presidente del Gobierno, que ya en la frase 3 eh, bueno, van a ser lo, las decisiones, se van a ir, digamos, cediendo a las propias comunidades autónomas. Y donde además eh, se estaba haciendo una especie de figura de, de estado de alarma a la carta, ¿no? por así decirlo. En unos territorios puede existir el estado de alarma, en otros no. Creo sinceramente que el estado de alarma podía haber sido superado por algunas de las leyes, la ley, leyes orgánicas que tienen un enorme peso legislativo, la ley general de sanidad, donde el estado conserve el control, el impulso, la planificación en el ámbito sanitario y, por supuesto, eh, planificado, coordinado y complementado con las instrucciones que marque el Ministerio de Interior en relación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, creo sinceramente que ya este último eh, no era necesario. En cuanto a la selección de personal, bueno, pues es una bolsa, esa bolsa donde hay más de medio millón de andaluces. Se están estableciendo los criterios, y los criterios pues serán criterios como siempre mínimo eh, se, se establece un mínimo de estudio. Y después pues, se tendrá en cuenta, imagino, pues, la experiencia en este ámbito, los conocimientos, fundamentos, recorrido. En definitiva, como cualquier otra bolsa, se está ahora mismo marcando digamos esos criterios de manera definida, que serán hechos públicos mañana. Y por tanto, espero, deseo eh, que. Es verdad que de medio millón de ciudadanos andaluces que hay en la bolsa, solo son 3.000, ¿no? que nos gustaría ofertar más. Pero bueno, poco a poco vamos a ir dándole utilidad a esa bolsa única que se ha creado en Andalucía, que, que va a ser transparente y que espero que esas personas que accedan a, ese, a esa responsabilidad, aunque sea temporal en verano, pues que la cojan con, con ilusión. ¿no? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Romualdo Maestre, del diario ABC de Sevilla. Mi pregunta es si no se han planteado pedir junto a la fase 3 la movilidad entre provincias, como ya se disfruta, por ejemplo, en el País Vasco. Muchas gracias. Sí, eh, vamos a ver, eh, nosotros en el momento que tengamos la, la posibilidad, nosotros ya lo hemos pedido en otras ocasiones, siempre y cuando, y esto es un precedente importante, no hay que tenerlo en cuenta, siempre y cuando en Andalucía estemos en los índices en los que nos estamos moviendo ahora, en el índice más bajo de contagios de toda España. Donde tenemos, eh, por así decir, arrinconada la propia pandemia, controlada, siempre que tengamos una situación como la que vivimos actualmente y que llevamos afortunadamente desde hace ya bastantes semanas eh, conviviendo con ella, pues eh, no hay elementos que impidan la libre movilidad entre las provincias. Por tanto, siempre que se cumplan los requisitos mínimos de garantía sanitaria, vamos a pedir. Algo que se va a tener que hacer, que es la movilidad entre las provincias y que va a suponer esa movilidad por la reactivación en gran medida de la actividad económica, sobre todo vinculada al sector servicio y al turismo. Buenas tardes, presidente. Soy Yolanda Guirado de COPE Andalucía. Quería saber si Pedro Sánchez ha podido aclararle el asunto de las mascarillas de Alcalá La Real. Primero nos dijeron que eran para el Hospital Infanta Sofía de Madrid y ahora que no tienen el marcado de conformidad europea. ¿Le ha explicado por qué este cambio de versión? Muchas gracias. Bueno, eh, la verdad que no ha dicho, o sea, no me ha dicho absolutamente nada relacionado con, con este asunto, ¿no? ¿no? No ha dicho nada. Pero bueno, yo creo que hay que tener tres cosas que nos parecen incorrectas, ¿no? Por lo, por lo pronto, en primer lugar, cuando el Gobierno dijo que en su día negó que fuera una incautación y defendió que fue una entrega voluntaria. Bueno, ahora mismo el propio Gobierno está confirmando y asumiendo que en efecto fue lo que dijo el Gobierno andaluz desde el minuto uno. Fue una incautación. En segundo lugar, el gobierno eh, falta la verdad, a la hora de decir que fue por el marcador C, porque no es así. El gobierno ahora nos dice que las mascarillas quedaron custodiadas en la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, ya que al menos 86.000 de ellas se descargaron el mismo día en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Por tanto, si no cumplía con ese marcador, porque fueron repartidas en un hospital público de Madrid. Por tanto, creo que, eh, absolutamente incorrecto, creo que ahí se, pues no se obró bien, se faltó a la verdad, lo digo tal, tal como él, porque los datos y además el posterior desarrollo de los acontecimientos han confirmado exactamente lo que siempre ha mantenido eh, el Gobierno de Andalucía, que hubo una incautación, que no fue voluntario y que eh, esto de que ahora no, no cumple con el marcado C, pues tampoco es verdad porque 86.000 mascarillas de ellas fueran repartidas por los distintos distritos sanitarios. Presidente, buenas tardes. Soy Maricruz Barroso, de Cadena Ser. Quería trasladarle tres preguntas. ¿Qué opinión le merece que Pedro Sánchez pida una nueva prórroga del estado de alarma? Por otra parte, si han recibido la carta remitida por la Patronal de la Sanidad Privada, que reclama parte de los fondos que el Estado va a repartir a las comunidades para compensar el gasto sanitario, y en tal caso, ¿qué les van a contestar? Y, por último, si vería conveniente que el curso comience en septiembre de manera presencial en colegios e institutos. Muchas gracias. Vamos a ver, en cuanto a la primera es que, yes, que pregunta que me hace, de la prórroga ya he contestado anteriormente, considero que el Estado tiene otros instrumentos, en esta ya fase final, otros instrumentos eh, mucho más útiles en este mismo momento que el Estado de alarma, por tanto, eh, lo he comentado con anterioridad. En segundo lugar, eh, hemos recibido la carta, el Gobierno de, de, digamos, de España contempla pagar gastos de sanidad privada, porque ya dentro de ese fondo... De los famosos 16.000 millones ya los contempla y por tanto si los contempla el Gobierno de la Nación y han cubierto esos servicios, pues se cumplirá con la ley y se le abonará. Y respecto a la educación, evidentemente la educación, nosotros aspiramos a que sea, que empecemos el curso en septiembre con normalidad, ese es el gran objetivo, esperemos que en septiembre estemos como estamos ahora, que estemos progresivamente mejor y eh, que sea presencial. Eh, al final vamos a intentar por todos los medios que las aulas sean presenciales, por muchas razones. Primero porque creo que así lo demanda gran parte de los propios eh, profesionales, los propios docentes, los propios eh, maestros, profesores, también lo demanda la, las padres, los padres y las madres, y en definitiva es lo razonable, es volver a, a la cierta normalidad. Vamos a ver en qué circunstancias nos encontramos. En el mes de septiembre yo le he pedido al Gobierno de la Nación y al señor Sánchez mismo y además ha coincidido con otras peticiones que han hecho otros presidentes autonómicos, incluso de otras orientaciones ideológicas, que han pedido lo mismo que, que he pedido yo en el día de hoy, que no vayamos hacia 17 modelos distintos, que no se haga en Murcia algo distinto a Andalucía o en Castilla-León o en Castilla-La Mancha, sino que marquemos entre todos... Entre todo, marquemos un inicio del curso que sea similar para el conjunto del país. Y después hay algo que también nos parece importante, que vamos a tener que emplear más recursos económicos este curso, es evidente, porque haber circunstancias especiales y también le pedimos una colaboración por parte del Gobierno de la Nación para esos costes que vamos a tener en materia educativa para que podamos hacerlo con total garantía y eficacia. Hola, presidente. Soy Borja Jiménez de OK Diario Andalucía. Eh, van dos preguntas. En primer lugar, eh, quería preguntarle acerca de la pleitesía que parece que está rindiendo el gobierno de Pedro Sánchez sobre el eh, País Vasco y Navarra, los que sí que va a permitir gestionar el ingreso mínimo vital. ¿A qué cree que obedece esta decisión? Si hay temas eh, partidistas, electorales, intereses eh, ocultos, digamos, o se debe simplemente a que, como usted ha dicho, eh, ellos consideran que el resto de comunidades no saben gestionar el dinero. Y en segundo lugar eh, le quería consultar por un tema, una propuesta que han hecho en adelante Andalucía en la provincia de Huelva para que los ayuntamientos concedan eh, créditos, eh, vamos, una, una suerte de banca pública. Eh, nada, simplemente quería que comentara esta posibilidad. Muchísimas gracias. Bueno, usted hablaba de pleitesía. Eh, es verdad que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención que algunas de las afirmaciones que se han hecho durante estos días. ¿no? Eh, se le dice supuestamente a la comunidad foral de Navarra y eh, al País Vasco se le dicen que ellos están más preparados, más capaces, incluso por palabras del propio ministro, que ellos tienen ahora es el momento de meter gol. Y ellos son los más preparados para meter el gol a la hora de gestionar este nuevo, este nuevo recurso. ¿no? A mí me sorprende porque claro, no creo que sea razonable, ni, ni me parece sensato que ningún ministro, ni ningún dirigente político de un, de un gobierno diga que hay comunidades autónomas, dos comunidades, solo dos de toda España, que son capaces de gestionar esos recursos. Mire, yo conozco bien los servicios sociales en Andalucía, conozco los buenos profesionales que tenemos ahí, los buenos profesionales que también hay en los ayuntamientos, y llevamos casi 30 años gestionando la titularidad de estos servicios. Y, por tanto, estamos preparadísimos para asumir esa renta eh, mínima vital. ¿no? Y, además, eh, nos sorprende mucho más que se haga de manera unilateral sin haber consultado con el resto de comunidades autónomas sin haber no hablado nada sin haber haber ni ningún tipo de comunicación ni de información qué hace pensar todo esto pues nos parece que aquí hay acuerdos políticos por detrás oiga en Navarra hay una fuerza política que se llama Bildu y donde firmaron se firmó un acuerdo hace tan solo algo más de una semana y en el País Vasco hay otra fuerza política que se llama Partido Nacionalista Vasco que acaba de acordar también el estado de alarma reiniciar, seguir con el estado de alarma a partir del próximo miércoles. Por tanto, yo creo que es bastante sencillo entender hay acuerdos políticos que el gobierno cierra con partidos nacionalistas e independentistas que al final no está generando unos privilegios de unos territorios sobre otros territorios. Y yo le he advertido y le vuelvo a advertir que Andalucía no va a pasar por ahí. Andalucía siempre lo decimos, no queremos ser más que nadie, pero no vamos a ser menos que nadie. Aquí no se le puede tratar que unos gestionen mejores que otros, que otros tengan competencia y otros no, que otros tengan más recursos que nosotros los andaluces. No, y además suelen ser siempre las mismas comunidades. El, la comunidad foral de Navarra y el País Vasco tiene un nivel de renta superior a Andalucía, son comunidades más ricas. Y Cataluña también, que es que siempre al final, siempre al final parece que... Se ayuda, se colabora a las comunidades más ricas en detrimento de las comunidades que tenemos menos recursos, y que somos más pobres. Por tanto, me parece que se hace con una motivación, evidentemente, política. como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y esas fuerzas. ¿no? Respecto a lo del Ayuntamiento de, de la propuesta de Adelante Andalucía, pues mire usted, yo creo que los créditos quien los tiene que dar son las entidades financieras. y hay entidades financieras de carácter público y de, de origen público y entidades financieras privadas, pero que son los especialistas, son los que tienen capacidad técnica y además tienen depósitos para hacerlo. A mí no me parece razonable que los ayuntamientos se pongan a asumir una responsabilidad eh, que no les corresponde y además que las que pueden tener eh, problemas a futuro. ¿no? Por tanto, me parece que es una, una iniciativa inviable, pues, tal como yo lo veo en Andalucía. Buenas tardes, presidente. Soy Edu de Siete Televisión Andalucía. Le hago hoy cuatro preguntas breves. En primer lugar, ¿cuándo calcula que estará permitido el desplazamiento entre provincias andaluzas? También, ¿a cuántos andaluces beneficiará el ingreso mínimo vital? Por otro lado, ¿cree que es necesario rebajar el tono político? Lo digo por las declaraciones esta semana de Pablo Iglesias o de su compañera Cayetana Álvarez de Toledo. Y por último, ¿qué información tenía la Junta de la Fiesta del Príncipe Belga en Córdoba? ¿Cómo está ahora el caso? Muchísimas gracias. Vamos a empezar por... Eh, usted me ha preguntado, eh, la primera pregunta es, eh, calculaba, me ha hecho usted tantas preguntas tan rápidas que ya... No, la movilidad entre provincias. Ahora, bueno, la movilidad entre provincias, nosotros calculamos que en torno a la fase tercera, a la tercera fase, es cuando se va a poder producir esa movilidad interprovincial. ¿no? Por tanto... Eh, tendremos que esperar a partir del 8 de junio aproximadamente, es cuando se podría dar la posibilidad de esa movilidad eh, interprovincial. Sería en torno a algo más de una semana. ¿no? Es lo que nosotros preveemos. Pero claro, eh, una cosa es lo que nosotros pensamos que puede ser y otra cosa es eh, cómo haya evolucionando la propia enfermedad, la, el propio COVID-19 y también las decisiones que pueda dar, adoptar el propio Gobierno de la Nación. En cuanto a. Ha hablado de cuántas personas se va a beneficiar de esta renta mínima vital. Estoy aquí buscando. El Gobierno, estaba mirando aquí los documentos y lo he vuelto a pedir, no nos ha dado ese dato. Como Y no se nos ha dado ese dato porque es que no ha habido. Cuando digo no ha habido, es que no ha habido contacto. Es que hace más de un mes que la consejera no tiene reuniones de carácter técnico. Y por tanto, tenemos ahora mismo una enorme opacidad. ¿no? Y estamos esperando a que nos dé esa información porque nos gustaría saber. ¿Cuántos son los beneficiarios andaluces? Imagino que serán en Andalucía, por nuestra extensión de población, seremos los que más beneficiarios tendremos de toda España. Eso es lo que imagino, pero a día de hoy desconocemos ese dato. Esperamos que a lo largo de esta semana nos lo pueda dar. Eh, habla usted también sobre bajar el tono político. ¿no? Bueno, yo creo que los ciudadanos lo que nos están pidiendo mayoritariamente es que en un tiempo de crisis, eh, que ya sanitaria, pero también de crisis económica, de crisis social, que metamos el hombro, que empujemos en la misma dirección, que trabajemos para solucionar los problemas, los muchos problemas que tienen los ciudadanos. Y por tanto, yo, vamos, yo por lo menos es mi manera de ser y lo voy a practicar hasta el final, que trabajemos con respeto, respeto hacia los demás, respeto institucional al que no piensa como nosotros, que trabajemos con respeto que lo hagamos, las afirmaciones se hagan con mesura, que me parece razonable, y que establezcamos puentes y diálogos, diálogos francos y sinceros con las fuerzas políticas que no piensan como nosotros. Yo creo que tanto ruido no es bueno, no es bueno ni para la democracia, ni es bueno para, para los propios valores. Al final, esas palabras gruesas, las hipérboles, creo que en, en estos tiempos no benefician absolutamente a nadie. Y después, respecto a la fiesta en Córdoba... Eh, bueno, nosotros hemos tenido conocimiento a través del propio servicio andaluz de salud y lo que hizo el servicio And andaluz de salud, primero ponerlo en conocimiento de, en este caso, de la subdelegación del gobierno por si tiene que actuar de alguna manera el gobierno de la nación y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y lo segundo en la parte sanitaria, lo que se ha hecho identificar uno por uno a todas esas personas que participaron en esa fiesta y eh, establecer una cuarentena. ...inmovilizarlos evidentemente para que no puedan contagiar... ...y por supuesto hacerles pruebas... ...eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho... ...informar al Gobierno de la Nación... ...y poner de manera preventiva en cuarentena... ...a todos y cada uno de esas personas... ...y de luego repetir algo me parece fundamental... ...ese tipo de comportamiento no se puede volver a repetir... ...no debe repetirse... ...me parece una enorme irresponsabilidad... ...una enorme irresponsabilidad... ...hacia ellos mismos... ...y hacia sus familiares, hacia sus amigos... ...y hacia el conjunto de la sociedad... Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Ahora que estamos arrinconando por primera vez la pandemia, no podemos encerrar en una casa eh, 40, 50 personas en una fiesta en estos momentos, porque si hay una persona contagiada puede contagiar al resto. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir: prudencia, prudencia, mucha prudencia. Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir dinamizando nuestra economía, si queremos recuperar espacios vitales hacia nosotros, tenemos que hacerlo paso a paso, pero ese paso tiene que ser firme. Y tenemos que tener todo una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva para evitar eh, contagios que, que, que pueden ser, eh, evidentemente, nos puede generar un rebrote y, por tanto, un problema eh, de carácter de salud pública. Buenas tardes. Eh, María Victoria Cobo, del periódico Ideal de Granada. ¿Nos puede confirmar si el presidente eh, del Gobierno ha anunciado que el 8 de junio estaría prácticamente todo el país en fase 3? ...si eso incluiría a Granada y a Málaga? Bueno, no, yo no lo, he, no lo he oído de manera explícita decir eso... ...es verdad que nosotros se lo hemos solicitado... Eh, ...yo no lo he oído... ...pero ese es de luego el deseo nuestro... ...y creo que es lo razonable... ...yo he, he estado dando los datos... ...cuando hemos acumulado en los 14 últimos días... ...Andalucía es la que menos incidencia ha tenido... ...del punto de vista del COVID... ...o sea, menos casos acumulados de contagio de toda España, incluido Ceuta y Melilla, me pues parece razonable, puesto que Granada y Málaga ya están absolutamente homogéneas con el resto de Andalucía, por lo que parece razonable que el siguiente paso, la fase 3, pasemos todos, absolutamente todos, Andalucía en su conjunto. Yo no lo he oído de manera explícita, pero sí entiendo, después de ello haber pedido hacer la solicitud, sí me ha parecido que ha entendido que es razonable. Ahora, vamos a ver si eso se traduce en que definitivamente el próximo lunes pase toda Andalucía en fase 3. Nosotros vamos a estar insistiendo, con, insistiendo como lo hacemos, que no es una confrontación, insistiendo con los datos en la mano, es decir, esto va bien y mientras vaya bien podemos evolucionar. Insisto mucho, si hay un distrito, una localidad, una provincia que hay un brote y que se puede poner en peligro eh, la salud de alguien, nosotros como Gobierno andaluz seremos los primeros en parar. E ir más despacio pero ahora mismo no afortunadamente afortunadamente eh, andalucía va en ese ámbito va, va razonablemente bien son vamos siete veces menos que, que muchas comunidades autónomas en fin, los datos nos avalan para que haya un, un pase conjunto de toda andalucía a la fase 3 esa es la petición que le he hecho expresa al presidente del gobierno y en la que le va a hacer el consejero de salud en la próxima conferencia sectorial que será probablemente el lunes Buenas tardes, Javier Martín del Diario El País. Me gustaría, por favor, saber de qué partidas la Junta de Andalucía va a extraer el, el, los 700 millones para el Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19. Muchas gracias. Bueno, eh, estaba haciendo todo un esfuerzo colectivo eh, El Gobierno de Andalucía, un esfuerzo colectivo importante para precisamente buscar fondos, porque tenemos que buscar fondos para salir a, adelante, para cubrir las muchas necesidades que se nos han abierto cuando se nos han caído ingresos. Estamos reprogramando fondos europeos y de los propios presupuestos, que fuimos los primeros en aprobarlo en el año, lo que estamos haciendo, el consejero de, de Hacienda está ultimando el fondo y dará detalles. El dinero sale prácticamente en su totalidad, en un porcentaje muy elevado, de remanentes esos remanentes que existen y que no se, pueden, no se pueden ejecutar, no se pueden gastar y que por tanto están inmovilizados esos recursos, pues lo que hacemos es darle evidentemente una función de manera colectiva para poder afrontar muchos de los proyectos que necesitamos sacar adelante en materia social, en materia económica o en materia sanitaria. Bueno, pues me dicen que no hay más preguntas en el día de hoy. Así que, bueno, agradecer a todos los medios de comunicación, como siempre, por sus preguntas y, sobre todo, por su trabajo de trasladar la información lo más veras posible, siempre la más veras posible, a todos y cada uno de los ciudadanos de Andalucía. De agradecer también a, a los trabajadores de la Radio Televisión Pública de Andalucía por su trabajo y, por supuesto, agradecer una vez más a todos los andaluces, a, a todos los paisanos, por el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio que hacen semana a semana para que sigamos siendo eh, una comunidad ejemplar en cuanto a los datos, ejemplar en cuanto a nuestro comportamiento y, ¿por qué no?, y ejemplar en cuanto al futuro ilusionante que queremos construir una vez que pasemos con esta terrible pesadilla que es el COVID-19. Así que muchas gracias y pasen ustedes una buena tarde domingo.